Un saludo a todos los estudiantes, familias y maestros que nos han acompañado en estos días dedicados a los materiales audiovisuales para realizar el seminario integrador desde las casas de todos ustedes y poder ampliar nuestros conocimientos a la hora de elaborar estos materiales y a la hora de presentar estos materiales frente a un tribunal, que es el objetivo final de este seminario integrador de estas cuatro ciencias que hoy estamos reuniendo aquí. Hoy vamos a continuar con estos materiales, vamos a comenzar sobre todo con una nueva temática de esas seis que ustedes debieron elegir sobre este tema. La temática de hoy es estilos de vida saludable, prevención de adicciones y otras enfermedades. Recuerden, esta es una temática que vamos a abordar hoy, pero que vamos también a continuar abordando el miércoles cuando trabajemos en el segundo espacio televisivo que vamos a tener. Y vamos a comenzar hoy con un documental de la serie documental Por el Camino Equivocado de CineSoft. Ese Camino Equivocado de CineSoft nos va a traer hoy un primer material que se titula ¿Quién consume a quién? Este material va enfocado a esas adicciones, a esas drogas que a veces consumimos, que ustedes saben que tienen que tener en cuenta para el desarrollo del seminario y sobre todo contextualizado en Cuba. En Cuba, acuérdense que nuestro seminario puede abordar la temática general, qué pasa en el mundo con estas adicciones y estas drogas, pero también debemos contextualizarlo en nuestro país, aunque es penoso que existan estas cosas, pero existen, debemos reflejarlas y buscar qué elementos, qué leyes plantea nuestro país para enfrentar estos problemas y que nosotros los jóvenes y ustedes que están en sus casas deben conocer sobre estos temas para que puedan prevenir y evitar contagiarse en este sentido, utilizar, ser adicto a alguna de estas drogas. Es un documental muy bonito, se los recomiendo que aunque no tengan esta temática, lo vean, lo observen para que puedan ver desde un espectro más amplio todo lo referente a este tipo de enfermedades y a este tipo de adicciones que hoy en día continúan afectando a nuestro país. Ahora sí, creo que estamos en condiciones para ver este primer documental y luego vamos a ver un segundo que después les estaré explicando sobre qué se trata. Observemos. A pesar de que el problema de la droga está continuamente en los medios de comunicación, desgraciadamente muchos jóvenes las consumen de manera habitual y provocan una fuerte adicción a las drogas que requiere un proceso de desintoxicación. ¿Estás tú entre ellos? ¿Sabes qué es una droga? ¿Sabes qué efectos tienen sobre tu organismo? ¿Conoces por qué crean adicción? Esperamos que aquí encuentres información que te ayude a comprender sus riesgos y evitarlos. Una droga es cualquier sustancia natural o sintética que, una vez introducida en el organismo, actúa fundamentalmente sobre el sistema nervioso, produciendo efectos biológicos, psicológicos y sociales. En las sociedades modernas, muchas drogas son utilizadas clínicamente. Pero, por desgracia, el consumo de drogas de diferentes tipos se ha convertido en algo habitual en muchos ambientes. Hay jóvenes que asocian el consumo de drogas con la diversión o buscan en ellas una vía de escape a sus problemas. También hay quien espera encontrar un apoyo para realizar esfuerzos por encima de sus posibilidades. Es el caso de las personas que las consumen para estudiar más o para ganar una competencia deportiva. Hábitos que pueden ocasionar importantes trastornos. Habitualmente, cuando uno oye la palabra droga, piensa en sustancias ilegales. Sin embargo,
el término droga incluye muchos otros aspectos y muchas otras sustancias, además de las ilegales. Por ejemplo, el tabaco es una droga, y es una droga legal, y el alcohol igualmente es una droga, y también es una droga legal. Todas esas drogas que no modifican la conducta se le llaman drogas blandas. Donde está, en primer lugar, el tabaco, está el café, está el té, está el mate y está en la cola. Su lugar de acción es aquí, en las partes laterales del cerebro. Y en esas partes laterales, están debajo de la palma de mis manos, en esas partes laterales, lo que se encuentra son los centros del cerebro que determinan que uno esté despierto o dormido. En tanto que a todas las demás sustancias llamadas drogas, se le llama drogas duras porque sí cambian el comportamiento de los seres humanos. El alcohol, la marihuana, e inclusive pueden llegar a conductas catastróficas que nadie pudiera imaginarse si conoce a la persona cuando está sobria. La pregunta de todo estudiante avanzado pudiera ser, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre unas sustancias y otras? ¿Por qué unas modifican la conducta y otras no? La explicación está en que las drogas duras, las que modifican el comportamiento, actúan aquí, detrás de la frente, y justamente por encima donde están los ojos. A esa zona del cerebro que está detrás de la frente y por encima de las órbitas de los ojos, se le llama región prefrontal supraorbitaria. Cuando se afecta el funcionamiento de esa parte del cerebro, se elimina sus actos de conciencia. Es decir, la persona no puede predecir ni valorar en ese momento qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo honesto y qué es lo deshonesto. Y por lo tanto vienen comportamientos que pueden llegar a ser tan catastróficos como una violación dentro del propio seno familiar o en la comunidad. Y uno se pregunta, ¿cómo ese hombre hace esta conducta? Sin embargo, un hombre decente, honesto, porque en ese momento no se trata de la misma persona. La mejor manera de yo decirle cuándo se inició esto es leyéndole una carta de un padre a su hijo. Quiero que la escuche con atención. Le dice, me han dicho que andas por los callejones bebiendo cerveza, que has dejado los estudios y que andas sucio y harapiento. El alcohol va a ser el final de tu vida y te has convertido en algo sin ningún sentido para ti mismo. Estás siendo en estos momentos un templo sin Dios y una casa sin pan. Tu padre. Este mensaje tan angustioso, fíjense los términos del mensaje, nos hace ver que hace ya un tiempo existían personas que usaban mal el alcohol, porque el alcohol cuando se utiliza hay que utilizarlo en forma social, en forma correcta. Pero bueno, había personas que usaban mal el alcohol y otra cosa muy importante, y otras personas que sufrían grandemente ante ese comportamiento de un ser querido. Bueno, hasta ahora no les he dicho nada nuevo. Ustedes pueden imaginarse que esa carta se escribió hace un año, dos años. Sin embargo, esa carta aparece en una tablilla de arcilla, mucho antes que se descubriera el papel, mucho antes del papiro. Y una tablilla de arcilla escrita en letras cuneiformes. Es decir, no era el alfabeto que conocemos nosotros, eran unos símbolos, unas cuñas que transmitían los mensajes. Y eso ocurrió hace 5.500 años. Ese padre está sufriendo grandemente cuando hace esa carta. Es un adicto pasivo, es un drogadicto pasivo, es, con más especificidad, es un alcohólico pasivo, porque él no bebe. Y si bebe, lo hace con mucha moderación. Por eso es que critica a su hijo. Por eso le señala el futuro que va a ser catastrófico si no resuelve el problema. Yo aconsejo a toda la juventud, si van a tomar, que tomen menos. Yo soy alcohólico, crónico. Yo estoy enfermo. Y empecé a beber con 12 años.
alcohol y alcohol y alcohol. Muchas personas que han acabado con una fuerte adicción a las drogas no pensaban que pudiera ser así. Algunas las probaron por curiosidad, otras porque lo hacían sus amigos para hacerse los valientes o para vencer su timidez. Poco a poco, su consumo se fue haciendo más frecuente y sin darse cuenta, se convirtieron en adictos. ¿Quién consume a quién? Bueno, mis estudiantes, espero hayan disfrutado de este pequeño material dedicado también al tema de las drogas. Y vamos a ver un segundo material, esta vez dedicado a los medicamentos opciones peligrosas. Tenemos que tener en cuenta que hay medicamentos también que están compuestos, sí, tienen en su haber drogas. Entonces tenemos que conocer de qué se trata para poder enfrentar esta situación. Vamos a observar entonces el siguiente documental. Los fármacos pueden elaborarse a partir de plantas, minerales, animales o mediante síntesis. Para prescribir un medicamento, es muy importante que el médico tenga conocimiento de todos los medicamentos que el paciente pudiera estar tomando. Algunos de ellos pueden resultar tóxicos y determinar adicciones peligrosas para el organismo cuando se utilizan con fines no médicos. Si alguien quiere estimularse en algún grado, haga ejercicio, practique un deporte, desarrolle el humor como un recurso formidable, porque todas esas experiencias agradables elevan una sustancia natural que tenemos nosotros en nuestro organismo que se llama endorfina. Y cuando esa endorfina se eleva, entonces sí hay la vivencia de plenitud, la vivencia de salud, la vivencia de felicidad, eso depende de la endorfina. Y las drogas para subir la endorfina lo hacen a un precio muy elevado. Porque está uno elevando la endorfina, pero pagándolo el sufrimiento para uno y para los seres queridos. Así que las drogas no son la solución. La solución es un estilo de vida sano. Y ese sí es muy agradable para la muchacha. Ah, porque ya en estos momentos, cuando una muchacha, en todos los países del mundo, cuando una muchacha identifica que su pareja tiene problemas de droga, ahí mismo viene el enfriamiento y viene el temor, porque sabe que las drogas llevan a violencia, llevan a descuidos en todos los aspectos, llevan a infelicidad, a sufrimiento. Eso hay que saberlo. Y los muchachos jóvenes, tener en cuenta eso. Y las muchachas, tener en cuenta que esto no es un problema exclusivo de hombres. Esto es un problema que puede aumentar en el sexo femenino. Pero las enfermedades relacionadas con las sustancias tóxicas, con las drogas, sí son evitables. Evitar comienzo de consumo. Y si uno está consumiendo, superar eso. Lograr la abstinencia, alejarse de las drogas y llevar un estilo de vida sano. Ah, ese sí es atractivo. Porque el estilo de vida sano determina entonces un ser humano físicamente estable, atractivo, desarrollado, y psicológicamente liberado de estas tragedias que son las drogas.
Ahora que el fisiculturismo está de moda, queremos darle un consejo a las nuevas figuras que empiezan a hacer ejercicio. Que el ejercicio es bueno, es una práctica de desarrollo mental y físico. Pero bueno, si se envician con productos o medicamentos para desarrollar su masa muscular o su cuerpo, puede ser perjudicial esta actividad. Hay muchos productos que es verdad sirven para el ejercicio físico, pero hay otros que no. Hay otros que son medicamentos que son utilizados para otras cosas y personas inconscientes se las recomiendan a los muchachos para buscar masa muscular en su cuerpo, más fuerzas que realmente no son para eso. Estos son aspectos que nosotros queremos que ustedes aprendan. Existe literatura en nuestras librerías. Cuando vean una literatura relacionada con esto de las drogas, obténganlas, son realmente económicas, 6 pesos, 8 pesos, es decir, están fácilmente adquiribles. Porque después de 40 años como especialista en adicciones, la tragedia más grande que yo he conocido, y fíjense que yo trabajé al principio de la revolución como médico rural en una zona de Cuba de las consideradas con más dificultades para problemas de salud, es esta relacionada con las drogas, y muy especialmente con las drogas duras. Nadie es capaz de imaginar el sufrimiento de una madre que espera a su hijo de madrugada en la sala de su casa, con una colcha por encima porque hay frío, y lo espera con una angustia brutal. Tenía justamente una pregunta angustiosa en su mente: ¿cómo vendrá? Esas dos palabras, en mi apreciación, transmiten la motivación más grande de todos los profesionales y técnicos y trabajadores de la salud en general y en todos los países del mundo que se ocupan de este problema. El cómo vendrá es lo que van a sentir sus seres queridos si ustedes tienen la desgracia de caer en la trampa de las adicciones. El riesgo más importante de estas drogas es que pueden influir de manera notable en la salud mental de quienes se las consumen, porque todas las drogas afectan el sistema nervioso. Después de consumirlas, aunque sea pocas veces, pueden provocar en el individuo una gran dependencia. Pero si han caído en esa trampa, recordar que siempre hay una salida. Esa salida se llama la rehabilitación. Y cuando se rehabilitan las personas adictas, demuestran algo muy importante: que a veces son mejores que uno. Y generalmente son iguales que uno, en lo referente a su calidad como persona. Y cuando ustedes vean un hombre rehabilitado, una mujer rehabilitada, con 10 años de avance en su lucha contra la droga, van a ver una persona de alta espiritualidad, de alta calidad humana, solidario, sensible, dispuesto a ayudar a cualquiera. Esas son las virtudes que debe tener un joven en nuestro sistema social y en todos los sistemas sociales conocidos del mundo. Mientras más virtudes de esas uno tenga, más vale como ser humano. La trampa de todas las drogas está en que produce minutos de bienestar artificial a cambio de años de sufrimientos para el consumidor y para sus seres queridos. La libertad es una de las aspiraciones más preciadas del ser humano. Evita perderla al esclavizarte con un tóxico. No lo olvides. Sigues huyendo, pero
escondes cuando estás mintiendo, cuando no te dejas ver. Los días no volverán, aunque echemos a correr. Los días no volverán a ser lo que fueron ayer. Si los días no volverán, aunque echemos a correr, los días no volverán a ser lo que fueron ayer. Los días no volverán, aunque echemos a correr, los días no volverán. Mis estudiantes, espero estos documentales de hoy les hayan servido para seguir ampliando sus conocimientos y además para seguir desarrollando desde casa el seminario integrador. Quiero aclararles una cosa y recordarles que pueden utilizar el portal Cubeduca a través del repasador virtual para cualquier duda o pregunta sobre el seminario. El repasador virtual no revisará los seminarios íntegramente, sino cualquier duda, pregunta sobre alguna temática del seminario. Incluso en él se encuentran las orientaciones para la realización del seminario en cuanto a páginas, en cuanto a la estructura, al problema, al objetivo, siempre recordando esos elementos. Y bueno, ya no nos queda tiempo para más. En el día de hoy estuvimos hablando sobre las adicciones, otras enfermedades con el tema de los medicamentos, y es bueno recordar todos estos elementos a la hora de realizar su seminario integrador. Les recomiendo que continúen en casa, cumpliendo con las medidas sanitarias, cumpliendo con el distanciamiento físico necesario para seguirle ganando la batalla a esta pandemia que hoy nos azota. Nos vemos entonces en un próximo encuentro. Muchas gracias.